Parece mentira, pero de ser la mujer atleta he pasado a no ser nadie si no me funcionan esos chismes. Bueno, yo lo centralizo todo en un blog que es una parte que no funciona. Que es un poco donde voy a ser breve, porque además yo soy el de fiesta, como que me cuesta un poco, estamos haciendo personal y ya está. Y las tengo programadas así. No al lugar a darles una prórroga, porque la
la actualización de la semana. Para aquellos que no hayan podido venir, porque hay gente que no puede venir por las distancias y demás, esa fue otra de las cosas con las que intentamos este cuidado, porque se tiene con ellos. Y decimos, los que no habéis podido venir a ver esta semana, los contenidos que os habéis perdido son esto, esto, esto y esto. En el blog tenéis esto y esto. En el aula virtual no olvidéis que tenéis estos deberes, entre comillas, pendientes para antes del domingo por la noche. Y además, por si acaso, alguien que está en el foro del aula virtual no se lo lee, les mando un correo. En general, a todos. De manera que aquí nadie se olvide. Es que no me enteréis, yo no. Tenías el blog, el aula virtual, el correo electrónico. Algo habrás leído, ¿eh? Algo habrás leído. Y además estamos en Twitter, donde mandáis mensajes sobre el tiempo, en el Facebook del centro, en Google Plus y en un montón de redes sociales con las que nos comunicamos. Y son muy fáciles de encontrar, por aquí lo tenéis todo en la parte lateral izquierda, están todas las redes sociales en las que me muevo, con los alumnos y con otros profes, con los que compartimos recursos, experiencias y de vez en cuando nos desvirtualizamos. Y en la parte derecha está pues, un mensaje de bienvenida que siempre está ahí permanentemente para toda la que quiera entrar y bueno, una serie de widgets de diferentes proyectos y de diferentes cosas, los archivos que poco a poco hemos ido subiendo ellos y yo, ellos ahora también escriben en el blog, las etiquetas en las categorías a las que pertenecen los artículos y una serie de enlaces útiles que a mis alumnos de inglés les pueden venir bien. Está enfocado principalmente a los que hubiera avanzado porque es el nivel que doy últimamente. Este año también me ha tocado hablar de inglés. Y entonces pues, también hemos puesto algo para el nivel básico que hemos trabajado en el. Y a partir de ahí, además de la aula virtual y a la que es el primer sitio, la primera parada que tienen que hacer en el blog, la siguiente parada sería un grupo de debate que tenemos pues, una vez al mes, donde yo propongo una serie de temas y ellos grabo, grabamos una serie de temas, tiene una grabadora ejecutada, esto está hecho con herramienta VoxoPop, es una herramienta gratuita para hacer precisamente para hacer la voz. Entonces yo les monté un grupo de debate. El año pasado no quería ni mal ni bien que nadie lo viera de ninguna manera, entonces era totalmente privado, como lo veíamos y qué sé yo. Y este año ya he conseguido que me dejen que el resto del mundo vea lo que estamos haciendo. No sé, eso sí, no me dejan que la gente se pueda unir al grupo libremente, sino que los tenemos que dejar pasar. Ellos quieren que el resto que los quiera ver tenga una invitación mayor. Entonces, bueno, seguramente el curso que viene, pues ya conseguiré que los siguientes ya sean totalmente libres. Tenemos que ir paso a paso, cada vez una cosa. Entonces, pues bueno, esta semana justamente vamos a hablar de cine y yo les lanzo el tema y ellos van grabando sus mensajes, sus opiniones, sus aportaciones. Y a mí me sirve para grabar expresión. Como os digo, tiene una grabadora, una que hace 4 días que habló del tema. Tiene una grabadora incrustada, es muy fácil de utilizar. Tiene una grabadora incrustada para que tú grabes el mensaje. Estás utilizando parte de mis alumnos, están por aquí grabando. Mis alumnos son adultos, porque además tienen la escuela de idiomas. 14 es la edad para gente que no tenga inglés o como segundo idioma en el instituto, pero los que ya lo tengan solamente pueden entrar a partir de 16. Cuando llegan al segundo avanzado ya cumplieron toda la mayoría de edad, pues mis alumnos son adultos. Así que me firman todos un acuerdo de que están a difundir su imagen, voz, en todo lo que yo quiera dentro de lo que yo sé, que son todas las redes sociales, plataformas, blogs, todo lo que se vaya poniendo sobre la marcha, a lo largo del curso, eso me vaya explicando de aquí y de allí. Vaya bien, no me gusta, y esto va imposible, pues te da un punto. Eso es lo que me suele pasar, eso es lo que me suele pasar. Estoy trabajando por ahí y de repente veo un tweet de alguien que dice, no sé qué ejercicio para. Bueno, vamos a ver lo que es. No, pues bien, eso me voy a hacer, voy a ver cómo funciona esto, y entonces puedo. Entonces de repente aquel día, en vez de ver, entre comillas, que tenían la opresión moral, no sé qué, además tiene. Por cierto, que no sé yo, con una actividad que es blog, con esto luego que hemos visto. Entonces esas cosas que se van poniendo sobre la marcha. También es hacer un FAQ que no contamos con ello a lo largo de esa semana. Y bueno, pues esta es la herramienta que utilizamos eso para hablar, para hacer un poco de interacción oral. Después, después tenemos unos podcasts, que es casi el último que hemos hecho,
basados precisamente en esas opiniones y esas, esos debates y discusiones que ellos tienen, el grupo de debate que acabáis de charla, que acabáis de ver, yo después, una vez que ya se acabó, diríamos, el tiempo de debate de un tema concreto, lo que hago es que los grupo todos, les hago las aportaciones, les mando los mensajes, los comentarios y demás, y me los bajo a iTunes, todas esas grabaciones. Y de ahí los convierto, pero de ahí lo subo a otro canal que tenemos colaborativo de podcasts en iVoox. Y ahí pues yo también lo subo a nosotros, el resto del mundo los oye y además más los pago un tiro porque ya hablaron previamente, pero ahora están haciendo compresión oral para escucharlo con los compañeros en inglés. Entonces eso también me viene bien. Y siguiendo la misma línea de audios, tenemos un audio kiosco, que ya no son audios nuestros, de podcasts nuestros que hemos creado nosotros. Estos eran los anteriores de nuestros podcasts de aula, pero aquí tenemos un audio kiosco donde les pongo enlaces a otros canales de podcast que pueden estar bien, no solamente para ellos, sino para otros compañeros docentes, por ejemplo, aula, otro canal que hay por Domatic con podcast para segunda página, son segunda lengua que es interesante, una lista de reproducción en Spotify, social, que les creé con canciones que a mí en un momento dado me gustan bien para enseñar inglés como segunda lengua, que normalmente las hemos explotadas gratuitamente para hacer actividades con ellos, pero que en un momento dado llega el cambio porque hace mucho viento, nieva, truena, no sé qué, entonces tenían que entrar a las 6, pero además se cayó la carretera aquí en Bilbao hace 5 años y no nos van a arreglar, entonces pues van a llegar a las 6 y 20. Entonces pues igual me llega uno a las 6 o a las 6 y 20, y entonces acabo con eso, pero lo relajo un poco con la vista de eso. Y además, y luego pues la radio está de Boa, historias clásicas en audiolibros, los podcasts en cuenta libros, porque también soy una artista, y bueno, nosotros somos los canales y podcast por ahí, y la tele en directo de las noticias de la Vox, que también es muy bien, para escuchar de vez en cuando sus casos y demás. Y luego el último proyecto que hemos hecho colaborativo, que fue como para el Día del Libro, que hicimos un mural de libros colaborativo en Pinterest, en la herramienta de esta red social, esa nueva. Empezó para que ellos me hicieran mis libros favoritos y una breve reseña en 2 semanas, lo lancé 2 semanas antes del Día del Libro. Empezó así, nació con esa idea, pero me dio por lanzarlo al Twitter y como tengo tantos amigos por ahí por el mundo, pues empezaron a unirse no solamente mis alumnos, sino alumnos de otros profes y otros profes que también se unieron y a los que les agradezco mucho. Total, en 2 semanas teníamos pues 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 contribuidores directos en el mural colaborativo de libros, 205 seguidores y 250 fans. Entonces, bueno, iban corriendo las chichetas con su libro favorito y porque era mi libro favorito, y una breve reseña. En principio estaba pensado como digo para mis alumnos, con lo cual iba a ser en inglés, pero después otros textos también se unieron, donde también se daban otros idiomas y entonces pues ahí. De las reseñas en alemán, en italiano, en castellano. Y bueno, y ahí sigue abierta, porque después del día 23 hubo gente que todavía puso ahí sus chichetillas. Y bueno, y ahí sigue abierta el mural, para los que lo queráis ver. Y en esos proyectos colaborativos estamos en este en el mundo literario de Pinterest, en el cuenta libros, donde los tíos recomiendan lecturas en inglés. La verdad es que los pobres tienen un valor, ¿vale? Porque se lo ha, lo tienen que hacer en inglés, son adultos, se tienen que poner delante de una cámara de vídeo y además, para que os hagáis una idea, ellos han hecho un troquel de la biblioteca del centro, un troquel grande, con el logo de cuenta libros, con una mujer para meter la cabeza y recomendar. Entonces, ellos inocentes pensaban que eso iba a ser así como. Estaba ahí en la biblioteca como la dona. Pero no se dieron cuenta de que yo de vez en cuando, aunque no tengo la de biblioteca, me paso por ahí. Entonces, cada vez que viene alguien a devolver un libro, eso quiere que se lo ha leído. Entonces digo, ¡oh, pero un libro! ¿Te ha gustado? Entonces me tira la cabeza. Entonces me tira la cabeza y me y dentro de eso también, todos los años, durante 2 meses, presentaremos un libro común, de básico avanzado de inglés, un libro común para todos, y los de francés otro. Este año, los de inglés, seguimos la. Que fue una mala elección porque es un libro aburridísimo y a la gente
al final le terminamos sacando partido, y estos son como el Nobel de este año de mis alumnos, fue que un grupito de ellos hicieron un concurso de vídeos, recomendaciones sobre lo mejor que te ha parecido, de Google y demás. Y estos niños hicieron una rueda de prensa. Cuatro de ellos eran los periodistas y otro era el autor de Google. Y entonces entrevistaron al autor imaginario de la rueda de prensa, que dio el título de prensa y el vídeo en inglés, y luego subtitulados por la accesibilidad y que van al estado. Y estoy viendo que la de ellos, porque son mayores, no son nativos digitales, lo tienen que hacer en inglés y encima tienen más cosas aparte. Todos trabajan, tienen sus clases, entonces son compañeros, y en fin, tienen otra vida aparte de. Hay más vida después de la escuela de idiomas, ¿no? Y tienen más vida. Hay más vida después de la escuela de idiomas. Y bueno, básicamente es lo que estamos haciendo. Y luego, nada, la última herramienta que tenemos aquí, que es un video, un chat de cara a cara, le llamamos, que es un video fundamentalmente para los de Dutch English, que fuera de como solamente viene una hora, los de básico, los intermedios, son los de básico, pues fuera de ahí, cuando me necesitan, me tienen aquí, simplemente es conseguir una sala de chat, que le das el botón y la consigues, y hacemos un poco de videoconferencia, entre comillas, pues es que digo mirando la unidad, no sé qué, y no, que quería que la comunidad, pues sí, pero bueno, igual que sirve esta otra vez aquí. Por citar algo, porque es uno de los hijos de la Chile, anda todavía de agarrar. Y nada, y lo último ya es el blog que tenemos en el centro de la animación a la lectura, que es donde publicamos pues, también la conversación, la relación, los vídeos que hacen los alumnos y demás, y es un poco el plan de animación a la lectura que tenemos en el centro, y empezamos pues, todas invitadas, unas escribidas más, otras menos, pero bueno, la verdad es que. Y cada uno es un fan de este año.